Es un gusto estar en San Carlos nuevamente, sí, con este tema que por ahí nos entristece por un lado, pero también es necesario un debate para, digamos, formar nuestras conciencias, formarnos también nosotros y tomar una decisión que es muy importante. ¿Y cuáles son los lineamientos que se bajan de la Iglesia? ¿Qué es lo que se le transmite a la feligresía que está ansiosa de saber? Si bien tienen posturas ya tomadas, tal vez como practicantes católicos, hay hombres de la Iglesia que dicen, bueno, quiero escuchar otras voces. Sí, lo importante no es el tema de la vida o del aborto, digamos, en negativo, no es un tema religioso. Por eso vamos a tratar aquí nosotros el tema desde la ciencia. ¿Cuáles son las ciencias que se dedican a esto, a mostrar, ¿no?, la existencia de la vida? Bueno, la genética, la embriología, la biología, que son ciencias, ¿no?, naturales, que nos dicen, y ya nadie pone en duda, ningún médico, ningún científico, pone en duda que el inicio de la vida humana comienza cuando se une el espermatozoide con el óvulo, lo que se llama la fecundación o la concepción. A partir de allí hay un ADN nuevo, distinto al del padre y el de la madre, y por lo tanto un genoma también nuevo que caracteriza a la nueva persona o al nuevo sujeto que nace a partir de la concepción o de la fecundación. Por lo tanto, no es una posición religiosa o filosófica o teológica. Aquí la discusión viene dada por la ciencia, y uno tiene que tener la capacidad de escuchar ese argumento científico para después decidir. La religión, la fe, después vendrá a reafirmar eso y le dará un valor para nosotros cristianos o de la tradición judeocristiana, decir que el creador de la vida es Dios, que Dios es el único que tiene el señorío sobre la vida y sobre la muerte. Pero este no es un tema religioso, ¿no? Es un tema humano y científico que nos permite hablar incluso con personas que no practican ninguna religión o que no tienen ninguna religión, hasta con ateo, agnóstico, porque vamos a ver el estatuto ontológico, lo que se llama, científico, de lo que es el embrión humano. Y a partir de allí, bueno, tomar una decisión, que siempre debe ser a favor de la vida. Bien. Charlando con muchas personas que están a favor de la despenalización del aborto, dicen, hay que transmitir también una idea firme de que hay miles de muertes por año por abortos ilegales. Muchos de nosotros no estamos induciendo a la gente a que vaya a abortar. Estamos dándole una herramienta legal porque los abortos, más allá de que se legalice o no, van a seguir existiendo. Queremos darle situaciones seguras a las mujeres que deseen estas prácticas. Sí, primero, no son miles de muertes, o sea, eso ya está también científicamente corroborado. Hay que ir solamente a lo que son las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. El año pasado, 43 muertes por aborto, pero no dicen que por aborto provocado. Esas 43 muertes de mujeres también por abortos espontáneos o por otra clase de muerte por maternidad, que no siempre son por aborto. O sea que hay que tener cuidado cuando se hacen las cifras, porque es una estrategia de los proabortistas multiplicar las cifras, que esto no es de aquí, de Argentina, ¿no? En todo el mundo se ha hecho, y podemos recurrir al doctor Bernard Nathanson, que fue uno de los proabortos de Estados Unidos, que tenía clínicas abortivas, y él dice, ¿no?, que la estrategia es multiplicar, y decir, hay 500.000 abortos por año, ¿no?, y miles de muertes maternas. Pero el Ministerio de Salud de la Nación tiene estadísticas oficiales sobre este tema. Estadísticas oficiales, por eso hay que recurrir a eso, que son las estadísticas. Aunque esté el aborto, y esto también podemos corroborarlo investigar en los países donde está hoy despenalizado el aborto, sigue habiendo abortos clandestinos. ¿Por qué? Porque el aborto sigue siendo también un tema tabú, muy difícil para la mujer, porque es exponerse públicamente, y por lo tanto sigue habiendo abortos clandestinos. O sea que no es el medio, o no es aprobar el aborto o despenalizar el aborto, sino que es educar. También lo que vamos a ver nosotros acá es educar para que el hombre, la mujer, no puedan, digamos, tener una educación sexual, los jóvenes, los niños, ¿no?, para que sepan también cuándo tener un hijo, cuándo también unirse, ¿no?, para, digamos, el vínculo unitivo y también procreativo. Pero no, y en todo el mundo donde el aborto se ha despenalizado, ha aumentado las cifras.
¿Por qué? Porque también hay que tener un problema que el aborto nunca es una ayuda para la mujer, sino que es una complicación más. Siempre se ponen también temas muy emotivos, ¿no es cierto? Una mujer pobre, que también con el debate ahora en el Parlamento de la Nación ha quedado eso también clarificado. Han ido muchas mujeres a exponer, pobres, la Villa 31 allá en Buenos Aires, donde dijeron, no nos usen a nosotros, porque la mujer pobre defiende la vida, la mujer pobre quiere tener hijos, porque para una mujer humilde los hijos son la mayor riqueza. ¿Dónde está el problema? En la clase media y media alta, el problema del aborto, ¿no es cierto? Entonces, tampoco tener cuidado con todo este show mediático, emotivo, ¿no? Una mujer que está enferma, una mujer que ha sido violada, supongamos la mujer violada. Esto, además de la violación, que va a ser un trauma para la mujer, le vamos a agregar un trauma más, que es la muerte de su hijo. Porque el cuerpo de la mujer sabe que ha sido mamá. Y eso le va a pasar factura toda la vida. De hecho, también en psicología se estudia y está el síndrome post-aborto, ¿no? Con todas las el drama que trae esto, ¿no? Entonces, lo mejor, lo que no trae problema, es el parto. El aborto trae también sus problemas y sus consecuencias. La última, padre. Es paradójico que en la tierra del Papa Francisco se debata este tema, ustedes lo preveían que a corto plazo se iba a debatir, lo celebran, o en realidad dicen, lamentamos porque hay otros temas más interesantes para discutir. No, el tema del aborto, como de los otros temas que y los que van a venir, como puede ser la eutanasia o lo que fue el matrimonio igualitario, es una agenda internacional que va a llegar a todos los países. Lo mismo pasó en Italia cuando estaba el Papa Juan Pablo II, ¿no? Como obispo de Roma y Papa, en Polonia también, en la tierra del mismo Papa Juan Pablo II, porque hay una política internacional donde... ¿Impulsada por quién? Impulsada puede ser por la ONU también, ¿no? Por muchos organismos, ¿no? Donde hay que hay también un informe llamado, pueden investigarlo también, el informe Kissinger, que fue secretario de Estados Unidos, donde habla, ¿no?, de que tienen que promocionarse el aborto en todos los países, especialmente del subdesarrollo, porque nosotros todavía en el hemisferio sur tenemos todos los bienes naturales posibles, podemos decir, todavía vírgenes en su mayor extensión. No tenemos agua, hay tierra, hay bosques todavía, si es que bien es verdad que se van los bosques talando. Pero acordémonos que el norte ya está todo contaminado. Entonces conviene que el sur sea menos poblado para poder tener las riquezas necesarias para solventar el norte.